Muy buenas tardes, amigos y amigas que nos sintonizan a esta hora a través de la señal del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda a Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a Prevenir es Salud, un programa de que está de lunes a viernes dentro de la programación del canal parlamentario para hablar exclusivamente de salud, de esos padecimientos que afectan a la población nicaragüense, tanto a los niños, a los jóvenes, a los adultos mayores, principalmente enfocados en la prevención. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la neuritis óptica, causas y tratamiento. Tenemos como invitado al doctor Merlin Rivas, quien es oftalmólogo del Centro Nacional de Oftalmología, ubicado en las inmediaciones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INS. Muy famoso el Centro Nacional de Oftalmología por la calidad con que atienden ustedes a los pacientes que llegan por alguna complicación en el ojo, en la vista, en la visión. Bienvenido, doctor, mucho gusto. Sí, muy buenas tardes, ¿verdad?, a todos los televidentes que nos miran a nivel del territorio nacional. Sí, el Centro Nacional de Oftalmología, ¿verdad?, es un centro de referencia nacional donde nos vienen prácticamente todas las patologías que engloban a lo que es la oftalmología, la visión como tal. El día de hoy, ¿verdad?, vamos a estar hablando de la neuritis óptica. Es una patología relativamente común y muy problemática que puede dar secuelas, ¿verdad?, muy grave en lo que es la visión como tal. Aquí tengo un concepto de neuritis óptica que dice que se produce cuando hay una hinchazón, una inflamación que daña el nervio óptico. Como cuando hablamos de inflamación o hinchazón, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que se inflama que produce la neuritis óptica? Sí, el término neuritis, ¿verdad?, se refiere más que a la inflamación, el edema del nervio óptico. ¿El edema es que se inflama? El edema es prácticamente la inflamación. Okay, cuando nosotros decimos nervio óptico, hablamos de un nervio, un cablecito que une lo que es el cerebro con el ojo, para tenerlo muy claro. Un cablecito que aproximadamente mide 5 centímetros. Entonces, este cablecito es el nervio óptico, tiene a inflamarse en algunos casos, y las causas de esta pueden ser diferentes causas, muchas causas, tomando en consideración la edad del paciente. Ahora, cuando el nervio se inflama, lo que hace es que se pierden algunas propiedades de esta, como una que se llama mielinización, y esto hace de que al irse dañando y perdiendo la mielinización o se desmieliniza, la visión se altera. Precisamente porque es que se inflama, sí, doctor. ¿Qué es lo que pasa en ese cablecito que en lenguaje popular usted lo refiere, que conecta el cerebro con el ojo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se hincha? ¿A qué se debe? Son muchas las causas que pueden provocar la inflamación del nervio óptico. Cuando nosotros buscamos la causa, tenemos que enfocarnos en la edad del paciente. Por ejemplo, en los niños hay que considerar procesos virales. Hay que investigar, explicarle al paciente y tratar de abordar si el paciente no ha tenido contacto o no ha tenido enfermedades como sarampión, parotiditis, varicela, algún proceso viral, e incluso resfriados comunes que pueden estar asociados a procesos virales. Si hablamos de pacientes ya jóvenes o adultos jóvenes que andan entre los 20, 30, 40 años, nosotros tenemos que abordar bien el paciente, investigar, y esto relacionarlo muchas veces a problemas inmunológicos o a inflamaciones inmunológicas a nivel del cerebro y médula espinal que se asocian con patologías como esclerosis múltiple, por ejemplo, o neuromielitis óptica. Y si nos vamos a personas de mayor edad, entre 60, 70, 80 años, tenemos nosotros también que pensar en estos pacientes que la neuritis o la neuropatía puede estar asociado a problema isquémico, daño a nivel isquémico, y también en estos casos nosotros tenemos que relacionar, porque las causas pueden ser muchas, como le mencionaba, problemas de compresión, problemas de un trauma, por ejemplo, problemas de toxicidad. Cuando nosotros decimos compresión es porque algún tumor, alguna masa a nivel cerebral crece y de esta manera comprime el nervio óptico y por lo tanto también le produce una inflamación, una alteración, un daño a este, y por ende la visión se va a ver afectada. Correcto. Ahora, doctor, pero precisamente por qué es que ¿cuál es la relación que existe entre una enfermedad viral y el nervio óptico para que se produzca la neuritis óptica? ¿Qué es lo que,
O sea, el virus avanza a ese cablecito que está conectando el cerebro con el ojo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué relación tiene lo viral con Como le mencionaba, en los niños esto es muy común y siempre debemos investigarlo. Los procesos virales generalmente, estos pueden, nosotros adquirimos el proceso viral en nuestro organismo y este por ende puede llegar hasta lo que es el sistema nervioso central, hasta lo que es cerebro y médula espinal. Hay muchas veces que nosotros o se le realiza al paciente estudios de líquido cefalorraquídeo. Al tener un contacto directo, lo que es el nervio óptico con la estructura cerebral, con la corteza cerebral como tal, este contacto directo va a permitir que el proceso inflamatorio provocado por el virus migre hasta lo que es el nervio óptico y por ende provoque una inflamación como tal. Entonces, a este nivel. El virus viaja hasta donde está el cerebro. Sí, nuestro organismo, recordemos que es un solo organismo al tener contacto o un proceso inflamatorio o un proceso infeccioso sistémico, en este caso la afectación se produce muy localizada a lo que es del nervio óptico y por eso es que nosotros lo relacionamos de esta manera. Entonces hay que ponerle mucha mente cuando nuestros niños o incluso nosotros como personas adultas nos enfermamos por una gripe, por ejemplo, viral. Adquirimos gripe y qué es lo que tenemos que hacer precisamente para que ese virus no llegue hasta el cablecito que une el cerebro con él. Con el ojo. Cuando nosotros mencionamos, ¿verdad?, que las causas de esta patología, mencionamos algunas de ellas, pero también hay que recordar que muchas veces las causas pueden ser idiopáticas, es decir, no se sabe. Cuando ya el paciente nos llega a la consulta, ya tiene el problema instaurado y muchas veces no hay relación con ninguna de estas patologías. Entonces, es difícil yo poderle decir a un paciente, no haga esto para que no le dé la neuritis, por ejemplo. Ya, entonces este tipo de patología, como algunas veces idiopática o otras veces puede estar relacionado a procesos virales o isquémicos, se nos hace difícil poder prevenirla. Como tal, cuando el paciente o el niño presenta algún proceso patológico sistémico, lo que hay que hacer es tratarlo y si el padre de familia nota de que el niño, en este caso los niños o el adulto como tal, se da cuenta de que hay alguna alteración de la agudeza visual, que la visión se le baja, pues por ende se le recomienda acudir de inmediato a un oftalmólogo para su revisión correspondiente. Pero de manera directa que podamos nosotros decir, a dar esto o evitar esto para que no nos dé el proceso neurítico, se nos hace muy difícil porque... es impredecible. Es correcto. Es impredecible. Ok, doctor, ¿cuáles son los síntomas aparte de la pérdida de la visión? ¿Cómo se hace, por ejemplo, si en caso toca a los niños que todavía no pueden hablar, por ejemplo? Nos referimos a niños de 2 años, ¿le puede dar neuritis óptica? Sí, a un niño de 2 años que no dice todavía, no puedo ver, no te puede expresar al padre de familia que ha perdido la visión. Sí, la neuritis óptica como tal puede dar en cualquier edad. Ya sea niños, jóvenes, adultos mayores. Es más común en los adultos jóvenes y principalmente en el sexo femenino, una relación de 3 a 1 en comparación con el sexo masculino. Pero a los niños también les puede dar. Generalmente cuando se trata de los niños, esta es de característica bilateral. La principal manera o los principales que están en contacto con los niños para poder identificar estos males realmente son los padres de familia. Ya, cuando los niños ya pueden hablar o poder referir o esto generalmente pueden expresarse de 5 o 6 años en adelante, pues muchas veces ellos van a referir de que ven las cosas más pajizas, más tenues, ya, porque hay alteración de la visión de los colores en los niños. También asociado a esto puede presentar, el ojito se puede poner rojo, ¿verdad? Inflamadito. Son los síntomas. Los síntomas. Puede haber dolor ocular. El principal síntoma, como usted mencionaba, es la disminución de la agudeza visual. Es decir, la visión se baja. Se empieza a ver un poquito más turbio, más tenue. Como que estuviéramos viendo con una luz que esta luz es tenue. Miramos más pajizo, ¿verdad? No precisamente se baja toda la visión, pero esta se extiende. Como cuando miramos una foto del ayer. Una foto de recuerdo. Es que como... correcto, que no teníamos las cámaras que tenemos hoy en día y se ve un poquito más pajizo. Asociado a esto, el otro principal síntoma es el dolor ocular, como le menciono, cuando el paciente realiza los movimientos oculares. Es decir, nosotros al mirar arriba, a los lados, abajo, va a haber un movimiento, un dolor al movimiento. Y el ojo también se pone rojito, ¿verdad?
Esos son los síntomas principales generalmente que el paciente va a percibir. Ahora, en los adultos se hace un poco más fácil porque el paciente adulto muchas veces va a referir que mira como un destello de luz, mira como que se le aparece una sombra de manera intermitente, como que se observa como una chispita, como algo resplandeciente. Entonces, estas son prácticamente las características que nosotros vamos tomando en consideración para ir haciendo el abordaje. Hay que tener muy en consideración que la anamnesis, la historia clínica, lo que nosotros nos preguntamos al paciente y lo que el paciente nos refiere, es muy importante a la hora de hacer el diagnóstico, porque nosotros tenemos que tomar en consideración desde cuándo el paciente tiene la mala visión. Eso le iba a decir, por ejemplo, esa ráfaga o destello de luz o ese dolor, obviamente se da antes de que se dé la neuritis óptica. Estos son de aparición generalmente brusca, se instauran en un lapso de 2 a 3, 4 días. Ajá. No es lo mismo que venga un paciente y me diga, doctor, fíjese que yo tengo una mala visión, yo no vengo viendo bien, la visión se me va disminuyendo de manera progresiva desde hace un año. Ajá. A que el paciente me diga, doctor, fíjese que yo estaba viendo bien y a partir de hace 4 días para acá, yo sentí de que la visión se me bajó. Entonces, ahí la cosa cambia porque estamos hablando de una disminución de la agudeza visual de manera brusca. Muchas veces también hay muchos pacientes que se dejan prácticamente acumular el tiempo y no llegan ya en forma tardía. A veces por el entorno social, la característica sociocultural de nuestra población y el paciente incluso no se percata del problema. Hay que tomar en consideración que en la mayoría de nuestra población son personas que trabajan en la calle, vendedores ambulantes, personas que trabajan en el campo, en la agricultura, y estos pacientes generalmente al no tener una necesidad visual mayor en comparación como por ejemplo la que necesita un paciente que trabaja en oficina, en una computadora, frente a un monitor, este se va a percatar de manera más rápida la disminución de la agudeza visual. Pues, ya que tocó ese tema, el estar expuesto a una computadora, el estar expuesto a una pantalla con un reflejo de luz, estar expuesto a mucha luz, ¿no es también una de las causas de la neuritis óptica? Le pregunto, solo para dejar claro a los amigos televidentes. De manera directa como tal no se relaciona. No tiene ninguna relación. Estar en contacto directo con monitores, aparatos electrónicos, iluminación no adecuada, esto generalmente lo que nos va a dar prácticamente es un daño en la superficie ocular, resequedad en la córnea, otro tipo de alteraciones. Pero con respecto a lo que estamos hablando, no. Entonces nosotros el paciente nos llega por disminución de la agudeza visual y lo que tenemos que hacer es prácticamente revisar al paciente, tomar la historia clínica como tal, porque una buena historia clínica, un buen abordaje, que el paciente nos refiera de cómo inició todo, cómo se ha comportado su enfermedad, vamos a tener un alto porcentaje para dar con un diagnóstico acertado. Okay. ¿Me entiende? Y de esta manera nosotros poderlo abordar de manera adecuada. Hablemos precisamente del diagnóstico, doctor. Una vez que ya usted entrevistó al paciente, ya el paciente le dijo de que tal día a tal hora comenzó a ver como mal, que sintió destello, todo el abordaje clínico que ustedes le hacen. ¿Qué sigue después? ¿Cómo contribuyen a esclarecer esa duda para saber que es precisamente una neuritis óptica? Es correcto. ¿Qué exámenes hacen? Yo le mencionaba, ¿verdad?, que la historia clínica es el principal pilar para hacer dar con un diagnóstico acertado. Una vez que nosotros, el paciente, le hacemos historia clínica, el paciente hay que revisarlo, ¿verdad?, en una lámpara de hendidura, que es una herramienta que nosotros utilizamos para poder revisar al paciente. Uh-huh. Ahí observamos lo que es el segmento anterior, la parte anterior del ojo, ¿verdad?, la estructura de la parte anterior del ojo. Ahí nosotros hay que también tomar en consideración algo que se llama el reflejo pupilar, ¿ya? La neuritis generalmente se caracterizan por tener, y en este caso las papilitis, se caracterizan por tener un defecto pupilar aferente. Es decir, cuando nosotros ponemos una luz fuerte, alta, directamente en el ojo, el reflejo pupilar generalmente va a ser positivo. Es decir, al nosotros poner una luz, la pupila se va a cerrar. Eso nosotros lo conocemos con el término de miosis. Hay una miosis. Pero generalmente en estos pacientes
que tienen un problema inflamatorio a nivel del nervio óptico, este reflejo se va a ver afectado. Puede ser un defecto pupilar aferente, es decir, que esta puede hacer que se cierre o incluso que no se cierre o se cierre de manera más tardía. Uh-huh. Eso ya es uno de los principales pilares que nosotros vamos a tomar en consideración para yo pensar que estamos frente a una inflamación o frente a un proceso inflamatorio del nervio óptico, una neuritis. Ahora, después realizamos su fondo de ojo. El fondo de ojo es ver la estructura de la parte posterior o de la parte interna del ojo, en este caso la mácula, el nervio óptico, la retina. El nervio óptico nosotros lo vamos a ver inflamado cuando estamos haciendo el fondo de ojo. Uh-huh. Eso se hace con ayuda de un aparato que se llama oftalmoscopio. Está el oftalmoscopio directo y el indirecto. Entonces nosotros observamos el fondo de ojo y vamos a observar un nervio óptico inflamado. Ahí lo que se observa es la papila del nervio óptico, es decir, la cabeza del nervio óptico. Ya, y este generalmente vamos a observar pérdida de los bordes, vamos a observar una hemorragia en forma de llamas alrededor, ¿verdad?, del nervio óptico. Vamos a ver un nervio óptico generalmente un poquito agrandado, inflamadito, y esto viene siendo prácticamente parte de la consulta oftalmológica. Pero aparte de esto, existen otros exámenes, otros estudios que van a complementar para nosotros dar un diagnóstico certero. Okay. No sé si quiere que sigamos hablando. Vamos a hablar de esos exámenes que contribuyen mejor al diagnóstico cuando regresemos de la siguiente pausa. De acuerdo. Pues, usted no le cambia de canal, amigos televidentes, que estamos hablando sobre la neuritis óptica, causas y tratamientos. Ya regresamos. Evitemos daños al medio ambiente y a nuestra salud. No botemos basura en la vía pública. Recordá, la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y sus reformas establece en su artículo 119 que todos tenemos derecho a disfrutar de un ambiente sano, de los paisajes naturales y el deber de contribuir a su preservación. Un mensaje de la Asamblea Nacional.
Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir en Salud a través de la frecuencia del Canal 98, el canal de la Asamblea Nacional. Hoy estamos abordando sobre la neuritis óptica, causa y tratamiento. Tenemos como invitado al doctor Merlin Rivas, quien es oftalmólogo del Centro Nacional de Oftalmología. Doctor, sigamos hablando de ese diagnóstico que dejamos incompleto en la primera parte del programa. Así es, le mencionaba, ¿verdad?, que aparte de la historia clínica y la exploración que nosotros hacemos, hay que tomar en consideración otros estudios, como por ejemplo lo que es la tomografía de coherencia óptica, que es un estudio que se hace, ¿verdad?, con equipos especializados para ver, en este caso, la estructura del nervio óptico. Cuando el paciente tiene neuritis óptica y vemos nosotros que el nervio óptico está inflamado, en este tipo de examen lo que vamos a ver es un engrosamiento de una capa de fibras nerviosas. Hay otros estudios como la campimetría que nos ayudan a ver el tipo de defecto visual que el paciente puede tener a la hora de realizar este estudio. Generalmente en estos casos vamos a ver defectos campimétricos centrales. Hay otros estudios como potenciales evocados visuales, que este lo que hace es prácticamente valorar si el reflejo luminoso generalmente, o el estímulo luminoso llega adecuadamente o viaja adecuadamente hacia lo que es la corteza cerebral, y ver si no hay una asimetría entre un ojo y el otro. Hay otros estudios que es muy importante mandarlo en este tipo de patología, como es la resonancia magnética, tanto de lo que es el cerebro como tal, como de lo que es la parte de ocular como tal. ¿Por qué? Porque nosotros en este caso necesitamos descartar de que no hayan otras patologías asociadas, como alguna tumoración o alguna masa intracerebral que esté provocando alguna compresión a este nivel, y por la compresión que haya se provoque lo que es la inflamación del nervio óptico. Y en estos casos nosotros siempre recomendamos también hacer prueba, ¿verdad?, serológica, a descartar ya sea un proceso inmunológico, un proceso inflamatorio o un proceso infeccioso, como yo le mencionaba, que puede ser una de las causas. En la mayoría de los casos nosotros vamos a observar estos exámenes, hablando de la resonancia magnética, sin alteraciones marcadas, y con respecto a la tomografía de coherencia óptica, pues un engrosamiento de lo que es la capa de fibra nerviosa en lo que es el nervio óptico como tal. Las pruebas, los exámenes de laboratorio, pues en algunas veces nosotros vamos a tener alterado, todo dependiendo si estamos en frente de un proceso infeccioso o en frente de un proceso inmunológico, como una esclerosis múltiple, una neuromielitis óptica, etcétera. Ahora, ¿es motivo de preocupación este proceso que vive nuestra visión? Deja secuelas si nosotros no lo tratamos a tiempo, o los médicos no lo abordan bien? Sí, es motivo de preocupación, porque recordemos de que una neuritis podemos quedar con una secuela de una pérdida visual marcada o una ceguera total. Todo va a depender del cuadro como tal, porque yo le mencionaba al comienzo que hay cuadros típicos y cuadros atípicos, ¿verdad? Si estamos hablando de un cuadro típico, meramente es un paciente que solo es la inflamación del nervio. Generalmente este paciente lo tratamos y le hacemos todos sus exámenes, salen generalmente normal, no se asocia a ningún problema inmunológico, no se asocia a ninguna esclerosis, y este paciente generalmente va a resolver en lo que va del tiempo, entre las 2 semanas hasta 8 semanas, puede ir resolviendo. E incluso hay un porcentaje de un 15-20% de pacientes que pueden quedar con alteraciones de manera permanente, ya sea destello, ya sea que ven una lucecita, ya sea que ven una sombrita, porque puede quedar ese tipo de secuela de manera marcada. Y está en la forma típica, que cuando ya lo relacionamos meramente a problemas inmunológicos, como le mencionaba yo, esclerosis múltiple, que es con el cual se relaciona de manera más directa, y estos pacientes generalmente van a tener secuelas más marcadas, porque aquí hay que tratar meramente la causa de lo que está provocando el proceso inflamatorio a nivel de nervio óptico. Si la causa del proceso inflamatorio es una esclerosis múltiple, pues por ende hay que tratar la esclerosis múltiple, y esto se hace ya de manera multidisciplinaria en conjunto con colegas tanto del servicio de neurología, medicina interna, reumatología, etcétera, para poder abordar y darle salida o una solución al caso. ¿Cómo hacerle entender a las personas, doctor? Porque cuando hablamos de la pérdida de la visión, decirle a la persona, al paciente,
que puede recuperar su visión cuando tiene neuritis óptica, perdón, ¿cómo hacerle entender de que tiene que esperarse 2 semanas? Porque es algo preocupante, pues. Sí, la visión es algo muy importante, los 5 sentidos. Así es indispensable, ¿verdad? La visión. Una de las cosas que hay que tomar en consideración es que el paciente tiene que no entrar a un ambiente de estrés, de desesperación, ¿verdad? Porque recordemos que estas patologías generalmente la evolución con respecto a la mejoría tienden a ser lentos. Esto no es una mejoría de un día para otro, estamos hablando de semanas, incluso hasta meses, un par de meses, para que el paciente logre o podamos tener una mejoría total del paciente. Y yo le menciono que en algunos casos, como se lo mencioné, que están asociados a alguna enfermedad inmunológica como tal, en estos casos pues se debe tratar la enfermedad inmunológica también, y aquí la mejoría puede tardar mucho tiempo más, años, incluso no haber mejoría, porque todo va a depender del comportamiento de la enfermedad sistémica como tal, que es la que le provocó el proceso inflamatorio a nivel del nervio óptico. Hay que recordar que en muchos casos, más o menos el 30%, el 40% de las neuritis que nos llegan a nosotros, a nuestra consulta diaria, estos están relacionados con algún problema sistémico, algún problema inmunológico. Entonces el abordaje, como le mencionaba, tiene que ser multidisciplinario. En este caso, tratar la causa de lo que le está provocando la inflamación del nervio óptico. Ya, precisamente hablemos del tratamiento, doctor. Una vez que se ha identificado en el diagnóstico la causa, ¿qué se hace para tratar de devolver la visión a ese paciente que está preocupado, pues, por...? Sí, yo le mencionaba, ¿verdad?, que al comienzo de la charla, que hay muchas causas, pueden ser a un proceso infeccioso, un proceso viral, en otros casos puede ser un proceso isquémico, y en otros casos se maneja que idiopática, es decir, que no se conoce la causa. Idiopática. Pero generalmente en la historia, ¿verdad?, en lo que es la experiencia de este tipo de patología, el manejo va a estar dado meramente por corticoides, que de verdad lo que hace es desinflamar el nervio óptico, ¿verdad? En este caso, la terapia va a estar dada o relacionada con lo que le está provocando el proceso inflamatorio al paciente. Es decir, si estamos frente a un caso típico donde el paciente generalmente no tiene ninguna otra patología sistémica, inmunológica, pues se trata con corticoides, y en este caso el paciente tiende o va a mejorar en el transcurso de los días. Se usa corticoides como metilprednisolona de manera intravenoso en bolos por 3 días, y se continúa una terapia de prednisona oral a 1 mg/kg, 1 a 2 mg/kg al día por 10 días posteriores. Y el paciente generalmente va a empezar a presentar una mejoría, como le mencionaba, que esta puede ser paulatinamente, de manera lenta. Ahora, algo muy importante que se me olvidó preguntarle desde el inicio, porque es bueno aclarar, cuando se presenta la neuritis óptica, ¿afecta a un ojo, afecta a los dos, afecta primero a uno y luego al otro? ¿Cómo es el proceso? En los niños generalmente es bilateral, es decir, afecta a la misma vez ambos ojos. Nosotros vamos a ver en el nervio, en el fondo de ojo, un nervio óptico con pérdida de los bordes, un nervio óptico inflamado, con hemorragia en llama, a la hora que hacemos una oftalmoscopía indirecta, y vamos a ver un ojito hiperémico, un ojito rojo, con dolor a los movimientos oculares. En el adulto joven, 20, 30 años, vamos a observar que generalmente se da de manera unilateral, ¿verdad? Afecta un ojo, y generalmente el otro ojo es muy poco común que se dé en los casos típicos. Hay casos atípicos que se puede dar en ambos ojos en los adultos jóvenes. Y en los mayores, en las personas de 60, 70 años, generalmente esto se relaciona, yo le decía, a las neuropatías isquémicas, y esto generalmente se observa también mayormente en un ojo, aunque esta tiene 2 clasificaciones, la que es idiopática y la arterítica. Generalmente en la arterítica un 70-80% puede ser bilateral. Ok. Le agradecemos, doctor Merlin Rivas, por su valioso tiempo y su valioso conocimiento sobre esta enfermedad. O este proceso, esta enfermedad que puede afectar tanto a niños, jóvenes como adultos. Gracias, doctor Rivas. Gracias también a usted, amigos televidentes, por su excelente sintonía. Recuerde que de lunes a viernes usted tiene una cita
a partir de las 3 de la tarde para conversar sobre temas de salud. Me resta invitarle a que continúe en la excelente programación del Canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional.